Saludos amigos. Para el día martes 21 de enero del 2020, el petróleo y algunos de sus derivados está así. El precio del petróleo intermedio Texas cerró este martes con una bajada de un 0,6% y se situó en $58.34 por barril. El descenso, según los analistas, se liga sobre la revisión a la baja del crecimiento económico global por parte del Fondo Monetario Internacional. O sea que ya el Fondo Monetario Internacional, pues, ya está desconfiando, no hoy, sino que ya días de hoy ya saben, pero hasta ahora se están pronunciando. Al desacelerarse la economía, pues, como les he venido diciendo, el consumo de petróleo va a bajar y consigo los precios. Es una situación lamentable para todos los habitantes de este mundo. Pero las cosas no están justas para todo el mundo. Hay gente que quiere ganar demasiado y otra gente que no gana nada. Igual que los gobiernos. Por ejemplo, en el estado de Honduras, el combustible puede venir regalado, pero aquí siempre lo van a cobrar a 100 lempiras. El gobierno necesita dinero, dinero y dinero para seguirse nutriendo y tener fondos como derrochar el dinero. Por otra parte, el precio de la gasolina con vencimiento a futuro en el mes de febrero bajaron alrededor de un centavo hasta $1.63 el galón. Y el gas natural también sigue bajando. Y con vencimiento para el mismo mes restó unos 11 centavos hasta los $1.89 por cada 1000 pies cúbicos. Y en Honduras el gas sigue carísimo. Incluso hay algunas empresas que se están retirando del país por el costo de los combustibles. En Guatemala se lo ofrecen más barato. Hay muchas empresas que necesitan el gas, pero aquí no hay modo de que se los den a mejor precio. Entonces hay pérdida de fuentes de trabajo. Bueno, mis amigos, estén bien donde quiera que estén y muchas gracias por su atención.